¿Cómo va? Caras conocidas. Gracias por la presentación. Como les decía Olga, para mí, más que todo, es una emoción, no digo honor, sino una emoción estar aquí dando mi primera charla con la IAB, porque hace unos años, ¿cómo estás? Hace unos años, un paisano acá venezolano, hace unos años vine, hice ese gran esfuerzo, conociendo un poco, ya que está el paisano acá, la situación que vive nuestro país, que vive Venezuela. Entonces, hace unos años para acá no es fácil viajar y capacitarse en el exterior. Entonces, pero bueno, un tema que digamos que me caracteriza es la pasión por lo que ya van a ver, que es por lo que yo tengo ya 11 años, más de 10 años haciéndolo. Soy publicista y me empecé a desarrollar en el área digital hace muchos años ya. Digamos que cuando esto comenzó, tanto aquí como en Latinoamérica, hace unos 11 años, esto todavía estaba en pañales. ¿Sí? Colombia es uno, creo que si no me equivoco, es el primer o segundo país en el tema de publicidad y marketing digital de la región, pero hace 11 años toda la región estábamos muy en pañales. Nadie sabía ni siquiera cómo se pautaba un banner en un sitio web, que por ahí fue que comenzamos, ¿no? Con esa práctica del banners. Entonces, bueno, hice ese gran esfuerzo, la compañía para la que trabajaba obviamente me ayudó y me patrocinó el viaje. Sin embargo, no fue fácil porque me dijeron, bueno, te vamos a patrocinar el diplomado de la IAB, tu certificación, porque nos interesa tener certificado por la IAB. De hecho, me atrevo a decir que de Venezuela, ya no vivo allá hace 3 años, pero en aquel momento era la única persona certificada por la IAB. Entonces me tocó, me dijeron, bueno, aprobado, todo listo, ya te inscribimos, pero no puedes irte a vivir a Bogotá 4 meses y medio, que creo que es lo que dura el diplomado, sino que tienes que viajar todos los fines de semana. Y, uy, entonces, porque hay mucho trabajo y no puedes abandonar el cargo. Entonces, bueno, total que me tocaba venirme los viernes a las 4 de la mañana en el primer vuelo. Tenía que estar en el aeropuerto a las 4, el primer vuelo era a las 6. Llegaba aquí, tenía clase el viernes en la noche y llegaba trabajando al hotel, mis cosas de allá. Tenía clase el sábado en la mañana y me regresaba el sábado en la noche otra vez a Venezuela. Y eso lo hice 4 meses y medio y empecé a sufrir dolores de la espalda. Sí, y me gradué en el estatus platino, ya lo perdí, en Avianca. Pero bueno, fue una anécdota bonita porque ahí conocí a Olga. Siempre estuve como muy familiarizado con el tema de la IAB. Lo van a ver un poco de lo que yo hablo. El tema de tener la clave del éxito, que no es una clave, es una fórmula, ¿sí? Que vamos cada quien consiguiendo en el día a día de lo que hacemos cuando estamos en el mundo de la publicidad, del marketing, como digo yo, aplicado a medios digitales, ¿sí? Por eso ya empiezan a ver el título de la conferencia. Sé que llamó mucho la atención, causa intriga. Bueno, este loco tiene 11 años trabajando en marketing digital y viene a hablar de que el marketing digital no existe. Tengo ya todo este año, yo todos los años desarrollo una conferencia nueva y la voy, digamos que, donde me van invitando, la voy compartiendo. Entonces, donde voy, crea como polémica, oye, pero nos vemos en la IAB, en el Uniandino, que le generaba intriga. Entonces, bueno, nada, eso es lo bonito, ese contacto que llegué a hacer con la IAB y eso me abrió muchas puertas y acá estamos, ¿no? Que es lo importante. Como les dijo Olga, bueno, soy el director, mi agencia. Esto no funciona. Mi agencia se llama AdMedia Rock. Se acabó la batería. Estas cosas pasan en vivo cuando llegas tarde. Ok. Bueno, la agencia como ahí es AdMedia Rock, somos una agencia de marketing digital, o sea, de que el marketing digital no existe. Mis redes sociales, las redes sociales de la IA Colombia, si quieren compartir contenido, como aquí venimos a hablar de digital, aquí yo siempre invito, tengo una exalumna, pues yo doy capacitación también, siempre les digo que si vamos a empezar a hacer digital o ya están haciendo, aquí hay que mover el digital, hay que mover las redes sociales, tenemos que empezar por nuestras propias cuentas, ¿sí? A darle. Porque yo no puedo decir que soy un gerente digital, que soy un creativo digital, trabajo en X agencia digital y desarrollo estrategias. Cuando tú te vas a las redes sociales de esas personas y tú ves que no tiene nada que ver con los seguidores, sino que no las mueven. O no tienen. No tienen un Instagram, no tienen un Facebook, un Twitter. No estoy diciendo que hay que estar en todas, pero si nosotros estamos trabajando en esto, tenemos que también dar el ejemplo, ¿sí? O sea, a mí no me puede venir alguien a vender estrategias digitales. O inclusive alguien que yo entreviste en la agencia para que trabaje, para que forme parte de nuestro equipo. Y yo, lo primero que hago, saben que hoy en día el tema de recursos humanos ha cambiado mucho, ¿sí? Ya el tema de que si un título, que si el título universitario, que si el MBA, el doctorado, eso importa, pero yo digo que eso importa más a nivel personal, a nivel de crecimiento. Pero realmente a nivel de hoy en día,
Y no solamente en el tema de publicidad y marketing, yo creo que en cualquier trabajo lo que importa es dime qué sabes hacer. Pero cuando yo lo llevo al negocio, al tema de agencia, cuando voy a entrevistar a cualquier persona que tenga que ver con cualquiera de las áreas de la agencia, yo lo entrevisto, chévere, pero lo primero que hago es estalquear a la persona. Porque en este mundo hoy en día, y ya lo van a ver en parte de la charla, porque digo que el marketing digital no existe, todos somos expertos. Tú entras a LinkedIn y tú ves perfiles donde la persona se lo engorda. Oh, y hay personas que le va muy bien. Yo conozco personas que tienen unos cargazos en corporaciones multinacionales que tú conoces y sé que a ustedes también les debe pasar y tú dices, ¿cómo llegó esa persona ahí? Cuando la persona ni siquiera tiene la preparación y lo que dice que tú ves que en su LinkedIn que dice, tú sabes que eso no es real. ¿Sí? Entonces lo primero que hago es ver las redes sociales. Yo siempre invito a la gente a que interactuemos, compartamos el contenido de las charlas IAB, de los eventos IAB. Un poco diferente la foto, ¿notan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Tengo cabello, antes no tenía. Entonces, bueno, señores, el marketing digital, ¿ustedes dicen que sí existe o que no existe? ¿Qué me dicen? Sí. ¿Sí existe? Sí existe la terminología, ¿sí? Es que ella tuvo un taller mío de marketing digital, de cómo va a decir que no existe. Entonces, la terminología, o sea, como yo lo veo, o esa filosofía que yo voy compartiendo, es que el marketing digital simplemente es una terminología que vamos inventando los publicistas y los marqueteros. ¿Sí? Existe el inbound marketing, ¿han escuchado hablar del inbound marketing? Marketing de atracción. Por ahí andan diciendo que ahora existe una vaina que se llama el marketing transgresor. Yo no sé qué vaina es esa, el marketing transgresor, pero ya por ahí andan especialistas del medio con este género. ¿Han escuchado el growth hacking? ¿Sí? Yo soy growth hackers, growth hacking. Entonces ya esa terminología del growth hacker es muy cómico porque hace menos de un año se empezó a usar en el medio. Entonces yo tengo 11 años en marketing digital y conozco todas las áreas, posicionamiento de buscadores, social media, desarrollo estratégico, creatividad. Y entonces ahora yo me pongo en LinkedIn que soy growth hacker. Suena chévere, ¿no? Suena cool el Spanglish. No, oye, este loco es growth hackers. Y muchos están dando charlas de growth hacking. Entonces, en estos días me contacta un amigo que tiene una agencia de desarrollo web, mobile y todo esto en Miami, y tienen operaciones en toda Latinoamérica. Y me dice, oye, Francisco, me interesan esos talleres tuyos que estás dando en Colombia. Y ahorita lo voy a llevar a Venezuela, lo vamos a llevar a otros países en febrero. Me interesaría que mi equipo lo haga. ¿Tú hablas algo del growth hacking? Bueno, tú sabes que hoy está de moda. Y me dice, sí, hoy está de moda y hay growth hackers. Entonces, yo quiero especializarme en el tema de growth hacking y que mi equipo se especialice. Yo, pero ¿tú sabes qué significa? Y me dice, bueno, no la tengo claro. Yo, bueno, te lo voy a resumir para que sepas que no se llama growth hacking, simplemente es una terminología que se inventó y ya. El growth hacker es la persona que en el tema del marketing en medios digitales conoce cada una de las áreas o de esas paticas o pilares del marketing digital que ya lo vamos a ver. Social media, motores de búsqueda, desarrollo estratégico y contenido. Entonces, cuando tú manejas cada una de esas áreas, ahí es donde la persona ya se llama growth hacking. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que son terminologías que inventamos para vendernos. O sea, en el mundo de la publicidad y el mercadeo existe para vender, para hacer negocio. Pero realmente, aquí lo que yo vengo a transmitirles a ustedes es el tema más humano, ¿sí? Porque hablamos mucho de tecnología en el tema digital, de redes sociales, plataformas, pero la mayoría, o digamos que el grueso del mercado se enfoca en eso. En las plataformas, en cómo están funcionando, en que Snapchat tiene la mayor cantidad de atención ahorita de los millennials. Pero la mayoría de los desarrolladores de estrategias digitales no se enfocan o se olvidan del tema humano, que es el comportamiento, de cómo nos estamos comportando nosotros. Y esto no es inventar el agua caliente. Yo lo digo siempre, el marketing digital o el marketing en medios digitales, para poder tener éxito hay que basarse en las bases fundamentales de la publicidad y el marketing. ¿Alguien sabe cuáles son las 4 P del mercado y la publicidad? ¿Hay publicistas? Sí. ¿Mercadólogos? Plaza, precio, producto y promoción. Esas son las bases, y lo saben, y creo que tienen también, igual que yo, tiempo de haber estudiado, son las bases del marketing y la publicidad. Plaza, producto, precio y promoción. Ahorita existen las 5C, la generación Z, la generación Y, todo lo que decía Olga. Sí, chévere. Pero para acá nosotros poder desarrollar estrategia en este mundo digitalizado, es necesario que conozcamos las bases.
¿Sí? Si no conocemos la base del marketing y la publicidad, estamos jodidos. O sea, no puedes decir, soy experto en digital, yo te voy a desarrollar una estrategia digital. Entonces, ¿qué es lo que hay? Personas, nosotros mismos, que estamos viviendo en un mundo cada vez más digitalizado. ¿Quiénes tienen móvil, smartphone acá? Todos. Yo sé que da flojera levantar la mano tan temprano. Pero, o sea, oye, una pregunta idiota. Pero realmente uno hace la pregunta porque uno tiene que internalizarlo. Y es que todos tenemos un smartphone. Cuando ustedes van a hacer una búsqueda, producto, servicio, tiquete, una boleta para un concierto, ¿a dónde van? A Google. ¿Sí? ¿Y en qué plataforma o dónde lo hacen? ¿La computadora, en el teléfono? En el teléfono. Entonces cada vez estamos viviendo en un mundo más digitalizado. Entonces, ¿cuál es el reto de los que estamos en este negocio, en los publicistas, los marqueteros? Es entender cómo nos estamos comportando nosotros frente a esa evolución tecnológica. ¿Sí? Porque ya lo van a ver realmente. Yo a veces pienso, bueno, ya vemos que el mundo está muy loco con lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, todavía no sabemos hacia dónde va eso. Pero yo digo que el ser humano está involucionando. Sí, estamos evolucionando tecnológicamente, pero cuando vemos cómo nos estamos comportando con la misma tecnología, ya van a ver por qué. Ahí es donde yo digo, nos estamos idiotizando con la tecnología. Ahorita acabo de ver las noticias esta mañana desayunando, donde creo que eran en Medellín que estaban haciendo salud. Estaban haciendo como unas protestas en la calle, en los colegios, en pro de que los niños no usen tanto, porque parece que de un colegio de Medellín han habido no sé cuántos accidentes que se han llevado, han atropellado personas porque los estudiantes van cruzan el paso hablando, escribiendo por el teléfono. Entonces, a eso hemos llegado. Entonces, es entender cómo estamos usando la tecnología, pero no solamente en el tema del uso del día a día, sino cómo, que es lo que nos importa a nosotros, cómo estamos conectando con las marcas, los productos, los servicios. Cuando entendamos eso, es donde podemos decir, ya tengo la clave para poder hacer marketing digital. Si no entendemos eso, mi recomendación es, ojo, y esto es, yo les vengo a transmitir mi experiencia, ¿sí? Y aquí la digamos que la invitación es a primero conocer el entorno, ¿sí? Es todo esto de lo que les vengo a hablar. Entonces, les pregunto aquí, ¿quién tiene Facebook? Levanten la mano. Ajá. Facebook. Instagram. Snapchat. Hay menos millennials en la sala, hay menos millennials. ¿Quién usa Uber? Ok. ¿Cuál es esta otra aplicación? Uber, la que yo venía usando. ¿Waze? Ok. ¿Quién usa Tinder? Las descubrí. Yo uso Tinder, dejen la pena. Yo soy soltero. Esa vaina se inventó para la gente que quiere buscar amigos. Aunque yo siempre cuento una anécdota. Yo he conseguido negocios en Tinder. Ojo, no, yo no me prostituyo. No me prostituyo, no voy a pensar mal. Ser inmigrante no es fácil. Toca hacer de todo, toca hacer de todo. Trabajo en Uber también. No, cuando digo que he hecho negocios, porque yo sí he conocido personas, yo no lo niego. Estamos en la era tecnológica, sí, para eso se inventó Tinder. Dejen la pena, ¿no? Es que, a menos que estés casado y tú sabes, y andes por ahí buscando lo que no se te ha perdido. Pero yo en Tinder he conocido a un par de personas que al final hacemos match en Tinder, pero terminamos siendo amigos. No pasa nada, pero terminamos haciendo negocio porque tienen empresa, trabajan para una marca. Y yo no sé, pero en Tinder la mayoría de las mujeres que yo veo son publicistas. Marqueteras, trabajan en agencias. Entonces, la mayoría. Entonces, creo que es un mundo de marqueteros, ¿no? Entonces, métanse, de verdad. He conseguido un par de negocios buenos, bueno, está bien, no pasó nada, vamos a ser amigos. Oye, ¿tú qué haces? No, yo trabajo en la empresa tal. Ah, yo tengo una agencia digital, ¿sí? Entonces, es un experimento social que estoy haciendo. Entonces, bueno, fíjense, Tinder ya tiene esas gafas de realidad virtual. O sea, mi gente, al nivel que hemos llegado, donde una persona puede estar en el metro, viendo ahí como un pendejo, mira. Entonces, seguimos con el tema de realidad virtual. ¿Ustedes han usado estos lentes? ¿Han tenido la oportunidad de ponérselos? Yo los uso porque desarrollamos a veces cosas chéveres, lo que nosotros llamamos BTL digital. Cuando un evento, una marca tiene un evento, vemos cómo con el digital hacemos activaciones. Y la primera vez que me lo puse fue en el Fontanar, que creo que era Samsung, hizo como una activación con sus lentes, cuando lo lanzaron hace meses, a principio de años. Y era como un simulador de montaña rusa. Y yo me puse esa vaina, o sea, y me grabaron, unos amigos me grabaron.
y uno parece el propio pendejo. O sea, yo gritaba, yo estaba cagado. O sea, yo me ponía la vaina así, y cuando tú ves que la montaña rusa baja, tú te sientes que estás en una montaña rusa. O sea, de verdad que, y te agarras de la silla así como si te vas a caer. En estos días hubo un evento en Corferias que era de videojuegos. No me acuerdo cómo se llamaba. Ese. Entonces vi que pasaron en las noticias, estaban haciendo la reseña del evento. Y entonces una persona en Corferias se puso unos lentes de un videojuego. Y la persona estaba como que... No, y partió el televisor. Lo pasó en la noticia. Él estaba con, como, creo que era como una pistola. Entonces iba hacia adelante, y iba duro. Y le pegó a la pantalla del stand de la marca. Partió toda la pantalla. Entonces, fíjense cómo estamos avanzando. Pero eso yo lo muestro porque son oportunidades. ¿Sí? Me voy a adelantar un poco a la presentación. Una marca de autos que manejamos en Panamá. Hace poco fue el Panamá Motor Show, estamos aquí en octubre, el Panamá Motor Show, hicimos una activación de esta con la marca. ¿Sí? Entonces, la gente llamaba mucho la atención de la gente, porque tú podías hacer el test drive virtual, tú te ponías los lentes, te sentabas en un simulador, y cuando te los ponías, iniciaba el video, y era el carro tal cual 360, y tenías un chofer, que es un colombiano corredor de rally, Nicolás Bedoya, que es representante de la marca, y él arrancaba, y tú te sentías que la persona, él te iba hablando, bueno, mira, el carro tiene esto, tiene all-wheel drive y todo esto, y iban por una pista de rally, la marca Subaru. Entonces, tú te los ponías y la persona, o sea, realmente te sentías dentro de la película, ¿sí? Entonces, fíjense las oportunidades para las marcas, porque aquí lo que hay que buscar es experiencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Pokémon Go. ¿Lo llegaron a jugar? ¿Quién lo ha jugado aquí? ¿Tú? Yo no lo llegué a jugar. No soy, creo que de ese target. ¿No? Pokémon Go, ¿se acuerdan que cuando salió fue una locura? Una locura, que tú ibas aquí al Virrey, aquí mismo, y la gente en la noche, tú ibas a trotar y la gente buscando en la noche los Pokémon, ¿sabes? Pero eran como una tribu, ¿sí? Como los paticos que van caminando hacia acá, la mamá camina, entonces van así. Fue una locura. Esta conferencia yo la di cuando arrancó con Pokémon Go en Venezuela, que me invitaron. Y todo el mundo, claro, habían 500 personas en la sala y todo el mundo levantó la mano. La mayoría eran puros peladitos. Y alguien me decía que no, que eso es lo mejor que han inventado, que eso no iba a morir. Yo fui aquí como los Simpson con Donald Trump, yo lo predije. Y dije, mira, sí, porque ya uno conoce cómo se comporta este tema cuando hablamos de marketing. Son fenómenos, lo lanzaron, fue una marca que hizo una estrategia de marketing y utilizó las plataformas digitales como Nintendo para relanzar su producto. ¿Qué detectó la oportunidad en el mercado? Que es la realidad virtual. Esto es lo que está en onda, esto es lo que viene en tendencia. Vamos a lanzar esta vaina en realidad virtual porque ya la gente que va a ser jugando con una consola y un control, el mismo juego de siempre. Bueno, nos volvimos locos por la experiencia de conectar lo offline con lo online. Ando en la calle, ando con mi teléfono que nadie me lo quita, pero estoy interactuando con el juego porque pasó, yo lo jugaba hace años porque la mayoría de esto no eran peladitos. La mayoría que jugaban esto eran personas ya adultos, ¿sí? De la época de Pokémon. Pero ¿qué pasa? Fíjense, bajó el tema, el auge de Pokémon Go. Ya yo no veo a nadie jugando esta vaina, ni en redes sociales, en videos virales, ni nada. Pero fue una locura. Son picos que hace la tecnología con el tema digital, que para mantenerlos cuesta. Ahora, la nueva estrategia que viene Nintendo es que... Imagínate que yo ande en mi carro, pues la vaina tiene que ser con carro. Y ando con el teléfono aquí, pegadito ahí. Entonces viene Mario Kart. Entonces, Mario Kart, y que va a ser una locura. Pero ya la empresa se pegó al tema de la realidad virtual. Ya vimos que esto fue un boom. Le generó mucha plata. Las acciones se dispararon. Generaron no sé cuántos millones de dólares. No sé si le llegaron a leer la noticia de una pizzería local en Nueva York, que aprovechó esta oportunidad, esos meses de boom, y la pizzería triplicó sus ventas. ¿Llegaron a leer esa noticia? Varias marcas lo hicieron. McDonald's lo hizo ya entrando con el juego, con la marca Pokémon, donde pagó. De hecho, tú trabajas el código de la aplicación y ya decía, había una parte, como que esta vaina es de McDonald's ya, o sea, McDonald's pagó toda la exclusividad para el juego. Pero la pizzería no tenía los millones de dólares que tiene McDonald's para pagar una exclusividad. O sea, yo tengo entendido que aquí tú comprabas como coins, como moneditas para poder jugar. Y este dueño de esta pizzería lo que hizo fue comprar muchas. Y eso es lo que como que te destaca dentro del juego, dentro de la aplicación, donde la gente como que se va aglomerando hacia donde está la persona que más tiene. ¿Sí? Y el tipo logró que las personas llegaran a su tienda y la persona llegara jugando. Pero fíjense el tema psicológico,
como la persona, bueno, estoy aquí, me dio hambre y compraban pizza. Se identificaron marca con juego. Uno no lo entendía al principio, uno estaba como este meme a mí me encanta. Por ahí vi un video ahorita en Halloween, ¿no vieron? Por Facebook se viralizó un man que se disfrazó y estaba como en una fiesta así. O sea, miren esto. Nueva York por culpa del famoso juego de Nintendo. De acuerdo con algunos tuiteros que se encontraban cerca del lugar, apareció un Pokémon muy valioso y los usuarios no dudaron en correr para intentar atraparlo. Tú haces esa vaina aquí cuando llegas no tienes el carro. El carro ya no está. La gente dejó los autos encendidos para bajarse a buscar una vaina que no existe. Son puros adultos. En Nueva York, en el Central Park. Eso fue como en junio que lanzaron. Eso fue como en mayo, abril, marzo. Como en, fíjense la locura, y si ven la mayoría, o sea, son gente adulta, ni siquiera son niños, ni adolescentes, ni millennials. Son adultos que dejaron sus autos encendidos, se bajaron y se fueron a la mitad, o sea, todo el punto central del Central Park, a buscar una vaina que no existe. Entonces, chévere, uno dice, bueno, qué idiotas somos. Pero fíjense cómo están las personas conectando. ¿Cómo le llegamos? O sea, yo quiero estar ahí como marca. ¿Cómo hago para ir? Entonces, bueno, todos los clientes empiezan. Mira cómo es. Tenemos un cliente aquí en Bogotá que es Quiznos Colombia. La competencia de Subway, ¿lo han visto? Sandwich. Quiznos, con Q. Están en la 116 en la 99. Llegaron este año aquí a Colombia. Y uno de los socios me llamó y fue muy cómica también la experiencia, porque el señor tiene como casi 70 años. Y me llama. Mira, Francisco, ¿cómo es esa vaina el Pokémon Go? Pues yo vi que mi hijo está jugando con esa vaina. ¿Cómo hacemos? Yo quiero estar ahí con la marca. Tú tienes tantos miles de dólares. Pues si tú los tienes, yo contacto a la marca y vemos cómo hacemos. Todavía no lo habían liberado para Colombia. Y entonces él me dice, uy, ¿eso cuesta tanto? Y yo, sí, eso cuesta tanto y todavía no tienen una plataforma de publicidad. Pero ¿cómo hacemos? Entonces tú viste que todas las marcas empezaron a hacer como el teléfono con el wireframe del jueguito. Entonces lo ponían en la vitrina. Las marcas se empezaron a meter en la onda, y eso lo vamos a ver más adelante con el tema de contenido. Uno tiene que generar contenido para las marcas en social media. Sí, uno tiene que ver cuál es la tendencia de lo que estamos hablando, pero entonces tampoco hay que caer en el cliché, porque tú tienes que ver si tu marca pega y conecta con esa tendencia que esté en el momento, ¿sí? Pasa mucho en Twitter cuando hay una tendencia, en los trending topics, donde las marcas, viene el gerente de la marca o la agencia y le dice al community manager, pégate a ese hashtag. Y empieza a usar ese hashtag porque eso nos va a traer gente. Pero el hashtag tú tienes que evaluar si tiene que ver con tu estrategia de mercado y con tu marca. Porque a lo mejor puede ser un hashtag que el tema perjudique, no sé, que te pegaste el hashtag de las elecciones presidenciales o del sí y el no. Y eso ha pasado. Hay marcas que lo hacen simplemente para jalar comunidad y seguidores. Entonces, pero tú no sabes el daño que le estás causando a la marca pegándote a un tema religioso, a un tema político, a un tema negativo. Fíjense, esta imagen lo dice todo, ¿sí? Todos nosotros somos hoy así. ¿Quién no va a un concierto y ve el concierto por la pantalla? ¿Quién va al concierto de Metallica? Ah, el de Metallica ya fue, el de Guns N' Roses. ¿Sí? ¿Al de Justin Bieber? Pero bueno, uno va a un concierto, inclusive a una obra de teatro, porque lo he visto. Ustedes no lo hacen. No graban el concierto. Bueno, yo no lo hago. O sea, tomo mi fotico, mi selfie respectivo, pero yo guardo el teléfono y me disfruto el concierto. Pero la mayoría de las personas están viendo los eventos así. Van a un concierto y lo ven a través de la pantalla. Entonces, miren la señora, que es de otra época. Y eso es lo más bonito. O sea, hoy en día tenemos que mantener eso.
Pero entonces, vuelvo al tema marquetero. ¿Cómo le llego yo a esa señora? Si yo hago marketing digital, ¿será que esa señora usa redes sociales? Puede tener, ¿qué? 80 años. En estos días pedí un Uber y me fue a buscar una señora así. Yo me persiné, yo dije, pero llegar con vida donde voy. No tenía tanto, pero sí tendría como sus 70 y pico de años. Y la señora Cuchita manejaba así pegada al volante en un carrito, un Hyundai. Y me fue a buscar. Y cuando me monto yo, ¿qué pasó aquí? Mi abuela. Y entonces, ay, ¿cómo está? Y la señora, un amor, de esas abuelitas dulcitas. Bueno, total que me llevó y la señora se hace su millón de pesos semanal trabajando en Uber. No, mijo, lo que pasa es que mi hijo me regaló este carro y yo no hago nada en la casa. Y yo vi por Facebook una publicidad de Uber y vi que haz dinero o en tus tiempos libres. Y yo no hago nada y yo me inscribí. Y ellos me llamaron, me echó todo el cuento, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar y tengo ya meses en esto y me hago mis 800, mi millón de pesos semanal. Y yo, millón de pesos semanal, no está mal. Yo me inscribí. En mis tiempos libres. Es un experimento social. Entonces, la señora usa Facebook, es lo que les quiero decir. Y por Facebook llegó a tener trabajo a los 70 y algo de años. Que esa señora Almoreda está súper jubilada desde hace años, pero se aburría en su casa. Mi mamá tiene 65 años. Mi mamá tiene Twitter, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene correo electrónico. ¿Qué más tiene? Ah, bueno, tiene un smartphone, obviamente. Toma fotos y las monta. O sea, yo a veces voy a Venezuela y, no sé, estoy dormido con la baba aquí. Entro a mis redes sociales que mi mamá me montó una foto. Ay, mira, mi hijo lindo me vino a visitar. Mi mamá hace cuatro años, se consiguió con una prima que tenía 20 años que no veía. Son primas hermanas y cuando estaban pequeñas se la pasaban juntas. Tenían 20 años que no se veían. Y un día me viene y yo no me había ido del país, y viene y me dice, hijo, necesito que me lleves a tal dirección el fin de semana. Vamos a visitar una familia. Yo, pero ¿qué familia? Sí. Mi familia es descendencia hindú, no tenemos más familia en el país. Esas primas de ellas que vivían allá. Y yo digo, ¿qué familia? Sí, yo conozco a nosotros, a los primos. Eso. No, es que me conseguí con una prima que tenía 20 años, la conseguí por Facebook, me puse a buscarla. Y la conseguí por Facebook, le escribí, y ella se emocionó. Y bueno, total que hicieron toda la reunión y fuimos al fin de semana. Y ellas se vieron luego de 20 años y fue como que no había pasado los 20 años. Eran las mismas amigas, primas, de pequeñas. Y se abrazaron y era una confianza como que más, y qué es tu vida y esto y lo otro. Y los hijos, y nosotros conocimos a sus hijos. Y mi mamá lo hizo por Facebook. Hace un año, menos de un año. Ya yo estaba acá y me escribe, hijo, necesito que me abras un Twitter. Y yo, ¿para qué tú quieres un Twitter? Bueno, porque yo necesito estar informada. Y a mí me dijeron que el Twitter, uno ve información, a mí me gustan cosas de receta, ella en sus tiempos libros cose, hace su ropa, y me gusta seguir todo el tema del horóscopo. Entonces, yo, pero dile a mis hermanos, yo tengo hermanos millennials que tienen 25, 26 años. No, es que tus hermanos no me tienen paciencia. Es que no es fácil explicarle a una persona a esa edad. ¿Sí? Yo no es que tengo la mayor paciencia del mundo, pero con mi mamá la tengo, porque yo lo entiendo, ¿sí? Yo la entiendo, entonces... Yo, cuando fui, yo, bueno, van acá, mira, para, esto es Twitter, funciona así, no la empieza a hacer mal. Cualquier cosa que yo tuiteo, ella me la retuitea y le da me gusta. Ay, anoche, mañana nos vemos en la charla IAB, yo monté la fotico, terminando la presentación y ella la retuitea. Mi hijo. Entonces, sí, a estas personas también se les puede llegar con marketing digital, pero es saber en qué momento, y ya lo vamos a ver. Este resto de personas, bueno, es muy fácil llegarles, todas estas personas. Pero estas personas en este momento no están buscando productos y servicios. Están disfrutando su evento. ¿Sí? Entonces no los voy a interrumpir. Tengo que saber en qué momento preciso llegarles. Entonces, ahora les cuento una historia. Tengo una amiga que se llama Teresa. Teresa se despertó hoy y se acordó del cumpleaños de su novio. Entonces, mientras ella... está haciendo su desayuno, su cereal, la frutica, y se sienta desde la tablet, ella empieza a buscar el regalo. Uy, bueno, mañana es el cumpleaños de mi novio y empieza a buscar regalos. ¿Qué le compro? ¿Sí? Y empieza con la tablet. Luego se va al trabajo y continúa su experiencia desde el móvil, donde encontró un sitio web, ya vio qué posible regalo le podía comprar, encontró un buen sitio web, añade los productos al carrito y hace clic en enviármelo por correo electrónico porque voy en el carro. No puedo usar el teléfono a menos que esté en un semáforo, en un trancón. Entonces, añadí al carrito de compra y dije, envíamelo al correo electrónico.
¿sí? Porque ahorita no puedo realizar toda la transacción. Y entonces, cuando la persona llega a su casa en la noche, después de todo su día a día, la persona recibe el recordatorio en el correo y finaliza la compra. Inclusive después de cenar, se acostó en la cama, se puso a ver televisión, se puso a leer un libro y ahí finalizó la compra. ¿Sí? Eso es lo que llamamos hoy en día los puntos de contacto para el engagement. O sea, para que lo tengan ahí clarito, puntos de contacto para el engagement. O lo que conocemos como el customer journey, ¿sí? Lo que llamamos el viaje del consumidor. Entonces, ese viaje del consumidor es estas acciones o ese día a día que aplicó Teresa. Todos lo hacemos de diferente forma, pero básicamente es lo mismo. Es entender cómo estamos conectando con el uso de la tecnología, donde primero uso una tablet, aunque ya ahorita el tema de la tablet, no sé si se han dado cuenta que ya está bajando el uso. Yo vendí la mía hace un mes, tenía un iPad, y la tenía ahí en la mesa de la casa, y yo no la estoy usando. Una amiga estaba buscando un iPad para su trabajo, su día a día, y yo, bueno, te la vendo, porque realmente no la uso, tenía meses que no la usaba. Entonces, esto lo podemos sustituir por el teléfono, por el móvil. Entonces, todo lo estamos haciendo en móvil, pero inclusive ya cuando vamos a finalizar la compra, cuando estamos en nuestra casa, ya más cómodo, ahí utilizamos la PC. Yo lo hago, yo cuando llego en la noche, si tengo algo que hacer de trabajo, alguna información que buscar, anoche llegué y tenía que terminar haciendo un ajuste a la presentación, yo abrí mi PC. En un iPad tú no puedes realmente editar bien una presentación, a pesar de que hay aplicaciones y todo eso en el teléfono. Y hacer cosas de trabajo me puse a hacerlo en la PC. Entonces, para que vean un poco cuál es ese customer journey, ¿sí? Y lo que llamamos los puntos de contacto para el engagement. Entonces, ¿qué son esos puntos de contacto para el engagement? Sencillito, son interacciones fragmentadas que ocurren de forma instantánea y están llenas de intención y relevancia. ¿Por qué de intención y relevancia? Porque en el momento que yo hice ese punto de contacto de engagement mío hacia una búsqueda de un producto o un servicio, como vieron en la historia de Teresa, yo tengo la necesidad. Mi novio está cumpliendo años. Nuestro día a día, y más cuando vivimos en capitales como Bogotá, que son tan, tan movidas, ir a una tienda a veces es pesado. El trancón, moverme de aquí para allá, tengo que trabajar todo el día. Entonces, lo más fácil que nos queda es digital. Y aquí el tema del e-commerce está funcionando muy bien, cada vez está creciendo más rápido y es muy fácil hacer una compra online. Lo más interesante de hoy en día aquí en Colombia con el tema del e-commerce es el tema de la logística de entrega, como digamos que es el punto que todavía le falta mejorar. Ayer fuimos a una capacitación de Google, en la agencia somos Google Partners, y nos decían eso, que en Colombia el tema del comercio electrónico va muy bien, pero hay un puntico, porque ahorita viene la época de diciembre, que es donde más se mueve en Colombia y en cualquier lado, pero todavía a las empresas les falta ajustar el tema de logística, de entrega. Entonces nos contaban que, por lo menos para las fechas del 24, el regalo de Navidad, normalmente las compras se hacen 15 días antes y después baja el tráfico, baja ese pico de compras. Pero es que por lo que la persona, ya tenemos como esa cultura que no, si me llega tarde y se pasa el 24, mejor compro antes. Entonces, fíjense nosotros mismos cómo nos vamos adaptando sin que nos digan. Ya uno sabe el tema cultural, no, bueno, aquí todo lo entregan tarde, yo mejor compro esta vaina un mes antes y lo tengo ahí guardado. Entonces, pero cuando estamos haciendo ese journey, ese viaje diario para comprar algo en el tema digital, tenemos intención, ya tenemos intención de compra. Y la relevancia es la importancia que yo le estoy dando al momento del cumpleaños de esa persona. Y si la marca, cuando yo hago una googleada y quiera buscar el producto y las marcas están haciendo un buen trabajo a nivel de contenido, esa marca me va a dar un contenido relevante, ¿sí?, a lo que yo estoy buscando. Y eso se traduce en micromomentos. ¿Han escuchado, ya han leído sobre esto? Los micromomentos, digamos que es una terminología desarrollada por Google, todos los estudios que viene haciendo Google. Entonces, hoy en día, a estos micromomentos, digamos que esos puntos de contacto que estamos haciendo en el día a día, los que están usando el teléfono están tuiteando, están tomando fotos, están montándola en Instagram, están usando la etiqueta o están hablando con el novio, lo que sea, o cosas de trabajo, pero esos son micromomentos. A lo mejor ahorita dice que alguien se acordara del cumpleaños del novio, oye, vea que este loco cumpleaños y déjame ver qué busco acá. Entonces, pero esos micromomentos están cambiando las reglas, tanto para los consumidores como para las marcas. Ya no nos estamos comportando igual. Entonces, fíjense un poco de información. Siempre en digital hay que manejar
mucha data para tener argumentos al momento de desarrollar estrategias. Si no tenemos data, estamos tirando flechas al aire, no estamos haciendo nada. Bueno, sí, vamos a abrirte un Facebook, un Instagram, y vamos a hacer la estrategia de hacer redes sociales. Eso no es una estrategia, no, eso es un táctico. Entonces, pero cuando queremos ser estratégicos realmente, hay que manejar mucha estadística. Y de ahí AB nos proporciona muchos estudios y estadística. Fíjense algo, esta información es de Colombia. Del total usuarios de smartphone en Colombia, el 91% busca información en sus smartphones mientras está realizando alguna otra actividad. Y estoy buscando información. Estoy en la charla de Francisco y estoy buscando información. El 82% consulta su teléfono mientras decide qué producto comprar en el negocio. Fíjense que aquí no estamos yendo al punto de venta, al offline. Muchos lo hacemos, yo lo hago. A veces cuando estoy en una tienda y yo quiero buscar información adicional porque hoy en día no nos convencemos con una simple promoción. Esa publicidad de la vieja escuela, ya nosotros no la compramos. A nosotros no nos gustan que nos, ya no nos gusta que nos vendan esa publicidad que, hey, cómprame la promoción tal, 2x1. Ahora nosotros buscamos información. No, déjame ver si el producto de verdad es bueno para mí. Entonces, ese 82% usa el teléfono cuando está en una tienda. De ese porcentaje, una de cada 10 personas termina comprando un producto distinto al que pensaba. Ah, este no es el que me sirve. Yo odio ir a hacer mercado. O sea, vivo solo, qué pereza ese mercado. Y cuando voy, me pongo, o sea, no conozco de marca y yo, bueno, ¿qué arroz compro? Roa, Flor Huila, el otro. ¿Cuál es bueno? ¿Es la misma vaina? ¿Es arroz? ¿No es arroz? Entonces yo me pongo a investigar, yo busco. Bueno, vamos a ver la tabla nutricional. Y uno empieza a investigar. Y el 69% del total de todos los consumidores que estamos en línea en Colombia coincide en el hecho de que el mensaje de una empresa sea de calidad, oportuno, relevante y que influya en la percepción de la marca. Bueno, Olga les mencionó ahorita la generación Z, que es la que viene después, los millennials. Los millennials no comen con marca. Hace años, yo tengo 36 años, sé que aparento menos, pero tengo 36 años. No soy millennial. Bueno, dicen que los millennials son del 80 para acá, pero yo no me considero millennial. Es que tienen un comportamiento totalmente diferente. Antes nosotros buscábamos las marcas. No, Adidas, Nike, los zapatos, todo, la ropa, la tecnología, todos los equipos que compramos. Los millennials no les interesa la marca. Les interesa productos que sean ecoamigables, que sean amigables con el ambiente, por toda la onda, tú sabes, hipster, green. Productos que sean funcionales para ellos, o sea, que les ayude en su día a día. Ya no es la marca, no, tengo los zapatos, no sé, los lentes Gucci. Ya ellos no comen con eso. Si usan unos lentes de madera que están de moda, ellos son felices con sus lentes de madera. ¿Cierto? Hay unas millennials. Entonces, bueno, fíjense cómo nos estamos comportando. Esos son los micromomentos. Entonces, las marcas que dominan son aquellas que muestran lo que el usuario necesita en el momento exacto que lo está buscando. ¿Han visto estas terminologías tan familiarizadas? Lo que es el momento cero de la verdad, Zero Moment of Truth, el CMOT, el ROPO, el efecto ROPO, sí, qué bueno. Entonces, bueno, para los que no lo conocen, y siempre que me invitan a dar una clase, una conferencia, yo hablo de esto. Esta vaina tiene ya más de 6 años, el efecto ROPO, el momento cero de la verdad de Google tiene ya como unos 6 años. Fue un estudio que hizo Google junto a P&G, Procter & Gamble. Es un libro, lo pueden buscar por internet, está gratuito, o me pueden escribir y yo lo tengo en PDF y se los paso. Porque cuando logramos entender estos dos efectos, la tenemos clara ya para empezar a desarrollar marketing en medios digitales. El CMOT, el Zero Moment of Truth, el momento cero de la verdad de Google, ¿qué pasa? Y no me voy a quedar aquí mucho porque el resumen es muy sencillo. Antes, en el marketing y la publicidad tradicional, existía, era el primer momento de la verdad, ¿sí lo ven acá? Donde yo tenía el estímulo de la televisión, la radio, la prensa, una valla, cualquier medio de la marca, tenía ese contacto, ese estímulo, me iba al anaquel, a la tienda, compraba el producto, tenía la experiencia con el producto y ese era mi primer momento de la verdad, ese primer contacto con la marca. Y luego tenía el segundo momento de la verdad, que ya era la experiencia que viví, positiva o negativa. ¿Qué pasa cuando la experiencia antes era negativa? Yo le decía a mi amigo, a mi primo, a mi mamá, no, mira, me fue mal, pero era un boca a boca, el famoso boca a boca del marketing y la publicidad. Era físico, o era por teléfono de disco, de ruedita, mira, no, me fue horrible con esta vaina. Entonces la otra persona también empezaba a marcar, todo era más lento.
Ese era el primer y el segundo momento de la verdad. Cuando nace el Internet, que va evolucionando, y nace Google, Yahoo, Bing, los motores de búsqueda, empezamos a investigar. Entonces, en resumen, el momento cero de la verdad es que ahora investigamos antes de comprar y antes de tener contacto con una marca. O sea, hasta aquí yo no he tenido contacto directo con la marca. Ojo, el momento cero de la verdad no es solamente investigar, es buscar en Google. Es un grupo en WhatsApp y preguntarle a los amigos, a la familia, a la novia, al novio. Es investigar y llegar a un blog, ¿sí? Es escribir en un chat de, no sé, un grupo de Facebook, de algún, que hablen, donde hablen de algún tema. Entonces, ese momento es la verdad, investigar. O sea, antes de comprar algo o de tener una experiencia con una marca o con una empresa, primero investigamos, ¿sí? Eso está clarito. Entonces, aquí es, la pregunta es, o más bien la pregunta no es, la respuesta es, yo tengo que estar ahí cuando la persona investigue y yo necesito hacer negocio. Porque, y esto también se lo digo así muy directo, el marketing digital o en medios digitales es para hacer negocio. Si queremos hacer branding, awareness, posicionamiento, como le queramos llevar, campañas de alto impacto, televisión, o sea, yo no desmerito a ningún medio tradicional porque yo vengo allá, yo soy publicista, y son medios que todavía, la televisión todavía funciona. Pero hoy en día tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo. El mundo está cambiando muy rápido, las economías están cambiando. Ya invertir $1,000,000 en televisión, tú tienes, así seas una empresa muy grande, las empresas lo están midiendo, ya va. Antes de invertir $1,000,000 en televisión nuevamente, esa vaina me está haciendo vender. ¿Cuánto vendimos? No lo puedes medir todavía. La televisión con toda su evolución y todo esto de Smart TV y todo eso, realmente todavía no miden la efectividad. Te miden alcance, cuántas personas pueden estar bien, porque un aparatico que colocan en algunas casas, o sea, es una muestra pequeña, ¿sí? El digital no, en digital todo se mide, todo, de lo más mínimo, se mide, nombre, apellido, cédula. Pero es saber conectar todas las plataformas y todos los medios, digital. Y si queremos hacer masivo, hoy en día el medio más masivo, ¿cuál creen que es? No es la televisión, es internet. ¿Sabían que YouTube es el tercer canal más visto de video aquí en Colombia? Caracol, RCN, como canales nacionales, y de tercero está YouTube. No lo digo yo, uno de los estudios de Google. Es el tercer canal, o sea, el colombiano, y la tendencia en Latinoamérica es que están viendo más YouTube que un canal de televisión. Ayer preguntaba a un especialista de Google en el evento donde estábamos, ¿qué hacen ustedes en YouTube? Ya que en Colombia es el tercer canal de televisión que vemos. Y todo el mundo decía, bueno, yo veo, una señora decía recetas, el otro decía los bloggers, los YouTubers. Y así íbamos, el cómo hacer las cosas, el do it yourself, el how to do. Eso es lo que se está moviendo, las novelas. Ahora están las webseries, las novelas en YouTube también, que los canales de televisión y las casas productoras están haciendo novelas especialmente para YouTube. Entonces, fíjense hacia dónde vamos. Y el efecto ROPO es Research Online, Purchase Offline. Este efecto lo aplican muchas personas que todavía no están dados al tema del e-commerce o en algún país que todavía el comercio electrónico no esté tan avanzado. También un tema de seguridad, ¿no? Y si me clonan la tarjeta y todo esto. Entonces son personas que investigan, ya la tengo clara y me voy a la tienda. Cuando me mudé a Colombia, tenía que comprar mi lavadora, mi cama, todo esto. La lavadora y la nevera, no, la lavadora la compré en, ¿cómo se llama esta vaina? Home Center. Pero yo estaba viendo en la página, sí, conseguí una oferta buena, pero yo soy, en ese aspecto soy como muy desconfiado. Oye, ¿y si no entra en el espacio que tengo en la casa y la compro y me la traen y no es? Después espera 15 días que me la... No, yo mejor me voy para allá. Le hice un print screen a la promoción y me fui al que está por allá, por la 68. Y entonces llegué y empecé, mira, esa es. Pero tenía otro precio mayor al que estaba en internet. Y la política acá dicen que el precio menor es el que aplica, esté donde esté. Y yo, mira, sí, está, mira, pero ese no es el precio que está en internet. No, sí, es el... No, mira, aquí está. Yo saqué mi telefonito. Otra vez apliqué a mi micromomento. Aquí está, le busqué la foto, compadre, esto está en internet y me puedo meter en vivo y te lo busco. No, que eso, llámame al supervisor. Llegó el supervisor, mira, yo quiero este precio. Y la diferencia eran como 300 mil pesos. 300 mil pesos son 300 mil pesos. Y el supervisor, no, dale, déjale ese precio. Y me lo dejaron en ese precio. Yo apliqué mi efecto ROPO. Investigué,
fui ya informado, ya sé cuántos kilos era la lavadora, las dimensiones, no las tenía tan claras, y el precio. Entonces, tengan clarito esto, momento cero de la verdad, efecto ropa. Simplemente cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo. Primer momento, los dos, ¿a qué nos llevan? A la investigación. Eso quiere decir que todo lo investigamos. Fuentes online que la gente usa para tomar una decisión de compra. Fíjense el primero, investigación. El segundo que dice, investigo. El primero, que es el más usado, es el sitio web de la marca. Si no estás aquí, no existe. Eso ahora, ese eslogan lo adoptó digital. Si no estás aquí, no existes. Y no es tener una página web. Ahí la tengo, no sé. Tú, hay páginas que tú entras y es este cuadro. O sea, es un PowerPoint, como digo yo. Tú tienes que estar pendiente de esto. La página web se me adapta al teléfono porque el 80% de las conexiones y de la navegación web se está dando desde acá. Entonces, en estos días llegó un cliente. No, sí, yo tengo mi sitio web en Wix. Wix es una plataforma gratuita para montar sitios web, pero es muy sencilla. No es para hacer negocio, ni no es algo robusto para una empresa. Y yo le digo, no, es un sitio, eso hay que tumbarlo y hacerlo desde cero. Entonces, la gente investiga en el sitio web de la marca. En el sitio web de los retailers, el caso de Linio, ejemplo Linio, entro a Linio, empiezo a ver en Mercado Libre. Motores de búsqueda, un 56%. La mayoría de las veces no tenemos claro la URL de la marca. O la tenemos, pero nos da como flojera entrar al navegador y escribir www.com, sino que nos vamos a Google y ya, de una. Y ya yo sé que si pongo el nombre de la marca, si la marca está, porque yo he visto casos locos, donde tú pones el nombre de la marca y sale la competencia. ¿Le han pasado? ¿No le ha pasado? Hace poco estábamos licitando Farmatodo, ¿sí? Como Google Partners tenemos la posibilidad de reunir a los clientes en la oficina de Google Colombia. Si es un cliente interesante, Google nos prepara una sala, una presentación y le hacemos esa atención al cliente. Y la persona de Google vino, el cliente no sabía mucho de digital, bueno, en realidad nada. Y la persona de Google le hizo una búsqueda en vivo y puso Farmatodo Colombia. Pues está Farmatodo Venezuela. Y apareció de primero Locatel. Y Cruz Roja, Cruz Verde. Todas las farmacias, las cadenas de farmacias que existen acá, aparecían. Y como de quinto, aparecía Farmatodo. Con la palabra Farmatodo. O sea, el cliente de vaina no le dio un ACV ahí. Fue el vicepresidente de la empresa. Y el tipo decía, pero ¿cómo es posible? Eso se puede. Bueno, tienes un sitio web que no está optimizado para mobile. ¿Saben lo que es el SEO? El Search Engine Optimization. Tu sitio web no tiene un buen SEO. En realidad no tiene SEO. Tiene contenidos en Flash. Y Flash es el enemigo número uno de Google. No indexa contenidos en Flash. Y el cliente se alarmó. Pues, y yo también me quedé así como que... Porque me hace una marca tan grande, con tanto billete, que está en dos países, que es líder... Y con su simple nombre en digital, es como que tú pongas tu nombre, Francisco Urdaneta Coli, en Google y aparezca otra persona. O sea, tengo que hacerme trabajo SEO. Pero ¿ah? Eso no se puede hacer. No. Inclusive, con la pauta que uno le paga a Google, lo que es Google AdWords, los clientes nos los preguntan y yo, mira, ven acá, aquí está la persona de Google, porque si te lo digo yo, a lo mejor no me crees y crees que yo te quiero sacar la plata. Mire, eso es ilegal. Y se lo preguntaron ese día en la reunión. Eso es ilegal. Y Google no, nuestras políticas. No. Todo el que. ¿Qué pasa? Que nosotros no leemos condiciones y términos en digital. No. Todo lo aceptamos. Sí. ¡Pum! Sí. ¿Mm? ¿Ah? Hace, pues, recientemente, pero hace por lo menos 5 años. Uh-huh. Eso es ilegal. O sea, tuve un caso con Avianca. Sí. No, porque hay un caso con marcas grandes. Que si tú tienes la marca patentada y tú lo llevas a juicio, o sea, legalmente, puede que proceda. Pero realmente, o sea, Google te dice, o sea, nosotros nos libramos, o sea, no es culpa de nosotros. Que la persona haga su sitio web y tú en el código fuente y en las keywords pongas la palabra de la competencia, o sea, yo no tengo la culpa. O sea, yo soy una plataforma, yo soy un canal, ¿sí? Que la persona, porque ¿qué pasa? Tú entras a hacer pauta en Google... Si lo haces directamente, si es el Google Partner, tú lo haces con tu tarjeta de crédito. Y tú vas a poner las keywords que tú quieras. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es por subasta, por puja. Entonces, si yo soy Farmatodo
y yo entro y veo que, porque Google te lo dice, mira, las empresas, tu competencia está pagando $1 por $1, $3,000 pesos por tu palabra. Entonces, así, bueno, yo voy a pagar $5 porque esa es mi palabra. Pero entonces viene Locatel y dice, bueno, yo voy a pagar 10. Y eso es competencia de libre mercado. Ahora, como dice ella, si lo llevas a lo legal, bueno, es porque sí he escuchado casos de que ha pasado. Pero es un tema legal, donde ustedes saben que es un proceso largo. Tenemos las social networks, las redes que para buscar personas. Entonces tú no entras a buscar un servicio, un producto, una marca. Ellos lo intentaron, pero eso no funcionó. Entonces, pero en redes sociales, queremos hacer una queja. Ahí sí nos vamos a las redes sociales a buscar la marca. Twitter, Facebook, Instagram. Déjame ver dónde están estos porque me salió un cabello en la comida. Sitios de video online, las redes sociales de las marcas y sitios de consejo, review, los blogs. Entonces, tener clarito dónde, cuáles son las fuentes que estamos consultando, porque el marketing digital, uno de los retos es que no es nada fácil. Yo digo que vengo de la vieja escuela, antes era más fácil hacer publicidad y marketing. Periódico, revista, televisión y radio, y vaya. Después llegó el outdoor, en las puertas de los baños de las discotecas, los restaurantes, pero era más fácil. Con digital, fíjense toda la información que tenemos que manejar. O sea, uno es un disco duro. Uno está ahí absorbiendo. Y si no tenemos esta información, uno, de verdad, yo siempre lo digo, no se metan en este negocio, si no manejan información del entorno. Entonces, viendo todo lo que ya les he mostrado, y mi amiga lo mostró hace rato, el tema de la experiencia. Luego de tener claro el entorno, cómo nos estamos conectando, aquí lo importante es, hoy en día es la experiencia. Los millennials buscan es experiencia, que la marca, no que la marca me venga a vender, sino que la marca me dé experiencia. Entonces, desde que comenzó el internet, el tema de marketing digital, venimos hablando del user experience, o la experiencia del usuario, y nos llamamos usuarios, como que si fuésemos unos robots, como si estuviéramos en Futurama, o en los supersónicos, si nos vamos más allá, ahí boté la cédula. Ojo, los supersónicos han pegado muchas de lo que hoy en día existe. Estaban bastante adelantados. Entonces siempre, no, que mi sitio web tiene tantos usuarios únicos, que el usuario del internet, no somos usuarios, somos personas, somos consumidores. Somos compradores, somos clientes. Llamémonos por su nombre. Y hoy en día en digital, que todo se puede medir, ustedes se han dado cuenta, si usan Chrome, que tú puedes iniciar sesión en Chrome. Y lo puedes poner incógnito también. Ya Google sabe que ese Francisco que se logueó, o sea, ya tengo un nombre para Google. Ya no soy un IP. Antes éramos una dirección IP y ya. Yo te prestaba mi computador y realmente un sitio web no sabía si era la misma persona, si eran dos personas, porque yo te presto el mío y es la misma dirección IP. Ahora, pero si tú entras a sesiones tuyas directas, ya Internet sabe que ese es el nombre, es una persona. Entonces, es la importancia de generar buenas experiencias a nivel de... Y es un complemento, es un conjunto de todo. No es que mi sitio web sea bien navegable, sea amigable a mobile, es buena experiencia en social media, que yo entre a las redes sociales y escriba algo y la marca me responda a tiempo y me responda con la información que yo estoy buscando. Es que ese sitio web me dé lo que yo necesito. Fíjense este ejemplo. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? Nick M? No. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick, forever. Okay. Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear, or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number four, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? That's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Hippopotamice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's...
Standard. A standard? Standard livery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what, I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK, you want the take-home today price, though. That's £3.27. You know what, I'm going to go. Come back soon. I won't. ¿A quién le ha pasado eso? ¿No les ha pasado? Que entras a comprar un tiquete de avión y mientras buscas la tarjeta de crédito y pones los datos, se te cayó la sesión y vuelve a empezar sesión. Y pasa en físico también. A mí me pasa algo que yo digo que Carulla, a pesar que es una buena marca, considero que es una buena marca, en su tema de servicio al cliente, yo digo que practican el slow service, no el fast service. Porque o sea, no hay un día que yo vaya y la caja esté, si la caja está vacía, yo tardo más de 5 minutos. O sea, yo cada vez que veo este video, yo digo, ese es Carulla. Porque yo tardo más de 10 minutos para salir un Carulla cuando estoy pagando. Llevo una bolsita de pan así como él y una muchacha. Entonces te piensas, te preguntan. En esto ya fui con un amigo, estábamos comprando una cerveza ahí cerca de mi casa. Y te preguntan, tarjeta Carulla, ¿no? Puntos Carulla, tarjeta Éxito, línea móvil Éxito. O sea, te preguntan como 5. Yo, no tengo nada de eso. Entonces, fíjate todo el tiempo que pierdes cuando te preguntan si tienes móvil Éxito, si tienes vaina, no sé, todas las planes de fidelidad que puedan tener, no sé cuántos tienen. Entonces, eso se traspola de lo digital, porque si tú en digital ofreces una buena experiencia, y eres una tienda, una marca de tienda física, y te vas a la tienda y no tengo la experiencia que tuve en digital, ahí se cortó el hilo comunicacional. Entonces es lo que llamamos hoy transmedia. El transmedia es como en todas mis plataformas, tanto físico como digital, omnichannel, cómo doy la misma experiencia en mis plataformas. Bueno. De esos micromomentos, para tenerlo claro, existen 4, o están definidos 4 micromomentos. El momento quiero hacer, el momento quiero ir, quiero comprar y quiero saber. Son los 4 momentos que aplicamos cada vez que sacamos nuestro móvil. ¿Ustedes vieron qué estaba haciendo yo ahorita cuando estaban viendo el video? No, bueno, obviamente yo estaba allá, no tienen ojos aquí. Yo estaba tuiteando en el momento que ustedes están viendo el video y tomé un selfie. Ese micromomento. Estoy dando una charla, pero estoy pegado a esta vaina, que ni siquiera lo pude dejar allá. Entonces, tenemos que estar pendientes e identificar cuáles son esos micromomentos de mi marca o cómo estoy con mi marca en ese momento de quiero hacer, de quiero ir, cuando quiero planificar un viaje, cuando me quiero ir a la playa, cuando quiero comprar y cuando quiero saber. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? El tipo de contenido que yo voy a generar de mi marca en digital para cada uno de los momentos. Para cuando cada persona aplique a cada uno de los momentos, yo esté respondiendo. Entonces, estar en línea ya no es suficiente. El marketing ha cambiado y la publicidad ya no consiste simplemente en llegar a las personas, sino hacerlo en el momento preciso. Hacer publicidad en internet nos puede generar, a pesar de que es muy segmentado lo que se puede hacer, nos puede hacer perder plata y nos puede hacer tener mucho desperdicio si no le llegamos en el momento preciso a las personas. Podemos hacer pauta en Instagram, en Facebook, y la tenemos abierta a las 24 horas. Pero si no lo hacemos en el momento preciso que está llegando, que está la persona ahí, y eso se detecta con herramientas de medición, tú puedes detectar en qué momento está conectado tu público target. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Desbloqueen su teléfono, por favor. ¿Lo han hecho ya? ¿No? Ya les voy a explicar por qué. Y se lo pasan a la persona que tienen al lado. Dale, no están con los novios. Ah, bueno, tú no tienes a nadie. ¿Sí? Ya se lo pueden devolver. Revísenlo, entren a las fotos, no, mentira. Entren a los videos interesantes. Entren a Tinder. Ya les voy a decir por qué hago siempre este ejercicio. Eso se llama, ¿sabían cómo? Que se llama nomofobia. Eso que sentimos. Porque en el momento que yo les dije, desbloqueen su teléfono y dense a la persona de al lado, sudaron. Sudaron frío. Uy, menos mal que no vine al taller con mi novia o con mi novio. Ay, me diste papaya.
como dicen ustedes. Eso se llama miedo irracional a salir a casa sin el teléfono. ¿Por qué hago este ejercicio? No es porque, ay, sí, sí, a mí yo dejo el teléfono y yo me devuelvo. Es verdad, yo he dejado la billetera y bueno, que se quede ahí. Yo dejo el teléfono y soy un, o sea, soy un vegetal, me quedo así. ¿Y ahora qué hago? No conozco las direcciones en Bogotá, siempre me pierdo, no tengo el GPS, no tengo correo, no tengo WhatsApp, o sea, no tengo vida. Decimos así, ya no tengo vida. A un pelado quítale el teléfono. O sea, no son nadie en el mundo. Entonces, fíjense, esas oportunidades, lo que quiero mostrar aquí es lo intenso que somos con el teléfono. Y eso es ahí es donde tenemos que conectar. Mobile, first, lo que llamamos first mobile. Hoy toda estrategia tiene que ser desde mobile hacia lo demás. De hecho, yo digo, en la empresa no hacemos desarrollo web, hacemos desarrollo mobile web. Una estrategia de un cliente, parte de tu estrategia va a ser desarrollarte el sitio mobile con versión web. Ahora se habla al revés. Ahora es desarrollarte tu versión web. No te interesa tener versión web. Entonces, ¿cuál es la clave? Ya casi para terminar. Identificar y escuchar estos instantes de los consumidores para responder a sus dudas sobre el producto y asesorarlos en su contexto particular. Si yo estoy buscando información, no es que me deje información técnica de la marca. Yo lo que estoy buscando es información, asesoría. Si les escriben en las redes sociales, respondan a tiempo y no respondan como un robot, sean naturales. Un comentario negativo no lo borren. Evalúenlo con el equipo y vean cómo lo vamos a abordar, cómo lo vamos a neutralizar, que se le dice. Porque la persona cuando hace un comentario negativo puede ser un troll de la competencia. Siempre hay trolls en digital. O no de la competencia necesariamente, sino personas que les gusta joderle la vida a los demás. No tienen oficio. Pero también hay gente que tiene necesidad, bueno, o sea, con Quiznos. Hace un mes se nos presentó, mes y medio, una crisis donde una cliente es intolerante al pimentón. Ella pidió un domicilio por Rappi y puso, o sea, ella dijo, no le coloquen. Y se lo colocó, o sea, la gente en el local se la colocó y le llegó. Justo a las 9:40, la chica hizo los comentarios en todas las redes sociales de la marca. Instagram, Twitter y Facebook. El cliente cierra, ya a esa hora están limpiando, están bajando la puerta, todo. Y llegó el comentario. Claro, la community manager está activa. Tenemos un grupo en chat con el cliente. Mira, nos llegó esto, papá. ¿Qué hacemos? No, ya estamos cerrando la tienda. La persona se está quejando, que va a demandar, que todo esto. Bueno, total que ya no había cómo mandárselo. Uno de los chicos que trabaja en la tienda tiene moto. Y le mandamos el sándwich sin pimentón a la chica. Y le mandamos una galletita. Quedó contenta. Pero si no lo hubiésemos atendido a tiempo, porque eran las 9:40 de la noche, y lo hubiésemos visto al día siguiente, imagínate todo lo que hubiese pasado. ¿Qué más? Ya voy a terminar. Que se esperen. Mensajes cortos y directos son más valorados, ya que muchas veces estos momentos se dan en una sala de espera, en el pediatra, en el obstetra, en las mismas tiendas, en el trancón, en el semáforo. Ahí se dan esos micromomentos. Léganme en 5 minutos. Que no me presionen. Que bastante que me costó llegar. Entonces, estos son los principales pilares del marketing digital o del marketing en digital. Por eso es que el marketing digital no es hacer marketing en medios digitales. Contenido, la base de todo. Social media, motores de búsqueda, tenemos que responder a esas búsquedas. Y medios pagos. Los medios pagos es el aliado, el socio, la mano derecha de una estrategia digital. Facebook, Instagram, Google AdWords, YouTube, Twitter. Estrategia de contenido. Existen 3 pilares para una estrategia de contenidos. Ojo, cada quien tiene su metodología. Yo les comparto la que me ha funcionado. Contenido help, todo lo que es generar contenidos hacia que respondan a las búsquedas, a las necesidades. Contenido hub, cómo apuntar a las pasiones de los consumidores. Aquí vamos con contenido más de emociones, más que la gente conecte. Y tenemos los contenidos hero, que es aquí donde hacemos ruido, donde es necesario hacer awareness, o sea, hacer campañas agresivas y contenido pensado para digital. No es tomar el comercial de televisión que me hicieron para televisión y subirlo a las redes sociales y ya, y lo viralicé. No, es crear contenido pensado para la gente cómo nos comportamos en digital. ¿Para qué? Para lograr esto tan bonito que se ve, que es lo que llamamos el ecosistema digital de la marca o el brand experience digital de la marca. ¿Sí? Entonces, en resumen, este es el resumen de una estrategia donde tengo mi sitio web, que el sitio web de la marca es donde se hacen los negocios, donde se hacen las conversiones. Tengo mi pilar social media, tengo mi pilar de motores de búsqueda
y tengo mi pilar de contenido, que es la base, y los medios pagos, que son mis aliados. ¿Sí? Eso es lo que se llama un ecosistema digital de la marca. Ojo, todo esto es referencial. Obviamente aquí puede ir un Pinterest, depende de lo que aplica la estrategia de tu cliente. ¿Para qué? El digital nos permite esto. Cuando les hablaba del inbound marketing, este es el proceso del inbound marketing, el marketing de atracción. Y el digital nos permite eso. ¿Cómo yo logro, en resumen, que un extraño lo atraigo, se me convierta en visita, no en mis redes sociales? Las redes sociales son para atraer, no son para vender. Lo convierto en visita porque lo traje desde los buscadores, desde las redes sociales, desde un mail marketing. Se me convirtió en visita, convertir esa visita en leads. ¿Saben lo que es un leads? Un cliente, un registro, un cliente prospecto. Ese lead, cerrarlo y convertirlo en cliente. Y el mayor reto es deleitarlo y convertirlo en promotor. Que esa persona empiece a hablar de mi marca sin que yo tenga que pagarle. ¿Le fue bien o le fue mal? Como la chica del sándwich que escribió en redes sociales, le fue mal. No la deleité, pero la convertí en una promotora negativa de la marca. ¿Casos de historias o historias de éxitos? Subaru Panamá, un ejemplo corto. Ellos antes no tenían ecosistema digital. Un man le llevaba el Facebook, una chica le llevaba el Twitter, puro freelance. Tenían una página web totalmente desactualizada. Se le desarrolló un sitio web totalmente responsive, orientado a la conversión. Se le desarrollaron sus territorios de contenidos para redes sociales, medios pagos. Inclusive la cliente sigue creyendo en revistas, porque en Panamá todavía el tema digital, las revistas se están para autos, se mueven muy bien. Yo le dije, vamos a incluir papel en estrategia digital. ¿Cómo es eso? Un simple código QR, inserto en las publicaciones, en las pautas de papel, tú lo escaneas y te lleva a la landing page, al cotizador en línea. Inclusive por Google Analytics se puede medir de qué revista, nombre de revista y todo, viene la persona y si esa persona compró un carro. Hoy en día, esta marca, estamos vendiendo entre 5 y 6 carros mensuales por digital. ¿Medidito? Claro, Panamá son 4 millones de personas, no podemos comparar con Colombia. Tienen dos vitrinas nada más, pero 4 o 5, cada carrito, el promedio te vale $23,000. Entonces, saca la cuenta, 5 o 6 carros mensuales que vienen hasta de revista han llegado. ¿Sí? Esto es un caso de generación de contenido para generar atracción. Por temas de tiempo, me hubiese gustado mostrarles el video, lo pueden buscar en el YouTube de Subaru Panamá. Se hizo una activación con Periscope, fue la primera marca en Panamá que hizo una activación con Periscope, donde por redes sociales convocamos a personas que fueran próximamente a casarse y que fueran Subaru lovers, pero que no tenían Subaru. Y esta persona, la pareja que ganó, las casamos en una camioneta Forester que fue rodando por toda Panamá con el teléfono transmitiendo por Periscope. ¿Sí? Y entonces iba el juez en la parte de atrás con los testigos y todo esto. Y los tipos lloraban, el esposo y la esposa lloraban de la emoción. Al final terminaron comprando una Forester y son embajadores hoy en día de la marca y no se les paga. O sea, ellos van para la playa y se toman su foto y todo esto. Y en esos 45 minutos que fue el matrimonio rodando por toda Panamá, se conectaron más de 5.000 personas. Es como que ellos hubiesen invitado a su matrimonio más de 5.000 personas que compartieron, que hicieron share, que todo esto. ¿Sí? Entonces, por último, ya. Primero, identifica tus micromomentos, quién es tu target, quién es tu audiencia. No lances acciones en digital porque tú dices que tu producto es para todo el mundo. Eso es mentira. No hay productos para... Tú tienes que tener un target en específico. Escucha, responde, información de calidad, demos información relevante. Las dos palabras clave de este negocio que yo manejo, la lógica y el sentido común. Si te aplicamos lógica y sentido común al día a día, a saber cómo nos estamos comportando con la tecnología, tenemos todo ganado. Por último, creatividad e innovación. No todo es estrategia, no todo es tecnicismo. Hay que ser creativo, hay que innovar. ¿Qué más? Pendiente con lo que se viene. Siempre el marketero digital tiene que estar en la onda con las tendencias, porque esto cambia. Aquí estamos hablando y ya está cambiando, ya está evolucionando. La era móvil es una realidad. La era de la realidad virtual. La realidad aumentada, que es diferente a la realidad virtual. Todo lo que es video online, hay una tendencia en video, que ahora los millennials con el tema de Snapchat están grabando todo en vertical. Entonces el reto de las marcas hoy en día es cómo empezamos a hacer video creativo en forma vertical. Los pelados no están viendo, no consumen video en horizontal, sino en vertical, dense cuenta. Y nosotros también.
O sea, tomamos un video, una foto en la calle y es vertical. Contenido 360 grados, los tres pilares que les mostré. El inbound marketing, hay que generar negocio. Aprovechen que el marketing digital nos permite medir y hacer negocios rápido. Y el influence marketing también está creciendo mucho, todo lo que es el marketing de influencia bien aplicado, hacer un buen plan con influenciadores que sean afines a mi marca, no es agarrar a cualquiera que tenga miles de seguidores. Y por último, les comparto este video. Las personas siempre hemos necesitado historias para comunicarnos y sentirnos conectados. Las buenas historias pasan a formar parte de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por eso, si algo tienen en común las marcas más reconocidas, es que todas cuentan una historia. Sin embargo, algo está cambiando. Nunca antes habíamos tenido tantos dispositivos y pantallas desde los que seguir una historia. Y hoy, los consumidores buscamos nuevas experiencias más profundas y participativas. Quizás por eso, las historias se cuentan y siguen de forma diferente. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo. La zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag que en unas horas. Trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número uno en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado, y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales. Puede que esta historia no refleje tu producto, pero sí refleja la realidad de tu público objetivo y su forma de procesar la información. Por eso, para ser relevante para una generación hiperconectada y estar presente en su vida, se necesita un contenido líquido, adaptable, para distribuir por todos los medios disponibles. Diferentes niveles de profundidad en la historia, hechos para distintos niveles. Nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, señores, esto se trata de hacer marketing que la gente ame, pero que nos genere negocios. Muchas gracias. ¿Pregunta? No me dieron chance de las preguntas. No, si tienen duda. ¿Ah? ¿Cuál? Transmedia Storytelling, lo buscas en YouTube.
Es de la agencia de Draft. Si tienen preguntas, dudas, escríbanme en mis redes sociales. Gracias.